Muy buenas, saludos de nuevo desde Sentir Cáceres, como todas las semanas, para contarles la actualidad del Club Polideportivo Cacereño y el Arroyo. Esta vez, pues al contrario que en otras semanas, la nota positiva la pone el equipo verde y blanco por ganar 2-1 ayer en el derbi ante el villanovense. El equipo cacereño por fin se quita la presión y consigue una victoria que vale más de 3 puntos. Posiblemente, anímicamente, le valga al equipo de Aitor Vidorrázaga mucho más que los puntos que le hayan dado en la clasificación, que también le valen para salir un poquito de ese pozo de abajo de la clasificación. El partido fue un partido, pues un típico derbi, un partido duro, sin mucho juego, donde el equipo cacereño se adelantó en la primera parte y luego el equipo de villanovense en la segunda parte, con un golazo olímpico, empató el partido. El gol del cacereño, el primero, también fue un golazo del lateral Tony en una falta directa. Cuando el empate parecía que iba a ser lo que pasara al final de los 90 minutos, un penalti tonto pero claro, de listo, del José Luis Plata, que saca muy bien esa pierna para que le derribe Cubi, hace que Elías Pérez ponga el 2-1 al marcador. Aguantó el cacereño, cambio de chis, y vamos a ver si es cambio de racha para el equipo verdiblanco. Hablaremos de eso en el programa. Lástima al Arroyo, no pudo conseguir nada positivo en su visita a Marbella, y creo que lo mereció, y creo que pudo hacerlo con una segunda parte donde fue el claro dominador del partido y donde el Marbella solo tuvo oportunidades a la contra. Se adelantaron 2-0 los marbellís. El Arroyo lo intentó empatando en el minuto 45, perdón, reduciendo distancia en el minuto 45 con gol de Chapo, pero en la segunda parte no pudo traerse ni un punto ni dos. Se rompe esa racha de 3 partidos consecutivos del equipo de Pato sin conocer la derrota. Vamos a ver si la semana que viene el equipo arroyano y también el cacereño pueden conseguir los 3 puntos. Hablaremos de eso y de mucho más con nuestros invitados, que les presentaré muy pronto, enseguida, después de la cabecera. Empezamos en Sentir Cáceres goleando. Vista cabecera de goleando en Sentir Cáceres Televisión. Recuerden, la televisión de todos los cacereños por internet, cuando quieran, como quieran. Tanto el deporte con goleando, también baloncesto con quinto cuarto que ya va a empezar y que también le llevará lo mejor al mundo de la canasta a todos los cacereños. También tenemos el perfil, es donde el amigo Rafa pues entrevista a personajes de nuestra ciudad, la fiesta de los pueblos, humor, de todo en Sentir Cáceres, en esta televisión que estamos luchando y que ustedes nos están ayudando a que todos los cacereños pues se identifiquen y tengan pues las cosas de su ciudad. Dicho esto, cambiamos el chi y comenzamos con el programa. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Hoy nos visita un viejo conocido de la afición cacereña. Esta temporada prueba suerte en el Arroyo. Le deseamos personalmente y deportivamente lo mejor, porque se lo merece, y vamos a ver si se puede ganar ese puesto de titular que ahora mismo tiene en el conjunto de Pato. Hoy nos visita David Alcala, muy buena. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lástima ayer, ¿no? Sí, una lástima porque la verdad es que empezamos un poco flojo el partido, pero al acabar la primera parte nos metimos con el gol. Y luego la segunda parte tuvimos bastantes ocasiones claras, pero no fuimos capaces del empate como mínimo. Bueno, pues ahora hablaremos y profundizaremos más en esa derrota que después de 3 partidos llega Arroyo. Hoy nos visita por el cacereño, ya que hoy es fiesta y tal, pues bueno, y se ha ganado, pues tiene unos días de merecido descanso y queríamos tener a alguien representativo del cacereño y hemos aprovechado para que esté con nosotros hoy su jefe de prensa y uno de los hombre que mueve los hilos y que ayuda al día a día al Club Polideportivo Cacereño a subsistir, como ya he dicho muchas veces, que sin él y sin muchos como él, no tantos como quisieran, pues esto no sería posible. Jorge Pérez, Pergin, Array, muy buenas. Muy buenas, Cento. ¿Cómo estás? Con el subidón todavía, ¿no? Después de 6 semanas jodido, se puede decir jodido, ¿no? Sí, sí.
Esto, pues, esto se puede poner después de las 12, así que... Vale, que por fin tenemos un lunes de alegría y lo necesitábamos, la verdad. Jorge, ¿cómo fue el partido? Un partido típico de derbi, un partido que yo creo muy parecido a los otros 6 que ha perdido el cacereño, pero que esta vez la moneda cae que del lado verde, ¿no? La verdad es que típico de derbi, lo que dices tú, típico de los últimos partidos del cacereño. Se adelantó el equipo, en el segundo tiempo nos empató el rival y la verdad es que volvieron a aparecer como los fantasmas, ¿no? Yo creo que la sensación de la grada era como que el equipo, vamos, podía acusar mentalmente el gol y que nos iban a remontar. El Villarreal se estuvo apretando, pero Plata se sacó un penalti clarísimo, penalti de listos, ¿no? Y por fin pudimos traernos los 3 puntos. Jorge, 3 puntos, yo creo que no son, no es lo que gana el cacereño esta jornada, ¿no? Yo creo que son muchos más, ¿no? Son 3 puntos que, claro, que al final es lo importante, pero son 3 puntos sobre todo psicológicos, porque el equipo psicológicamente estaba bajo, saliera con la presión de las 6 derrotas, otra derrota ya, un equipo joven también, los nuevos fichajes no están acostumbrados a este tipo de, a lo mejor de situaciones, y yo creo que le va a servir como para soltarse, ¿no? Y esperemos que a partir de ahora ya el equipo suba para arriba, ¿no? David, lástima, ¿no? Había cogido el Arroyo una rachilla ahí de 3 partidos sin perder, dando una imagen de equipo sobrio y difícil de batir, y ayer se rompe y quizás ese mal principio del equipo hace que no se pueda conseguir ningún punto más allá. Sí, llevamos 3 partidos sin perder. Nuestro fuerte es en casa, ya sabemos que los puntos de casa hay que conseguirlos todos, y fuera intentamos como mínimo llevarnos al empate, pero hay días y días y ayer no pudo ser. ¿Cuáles fueron para ti las claves de esa derrota ya? Pues los 2 goles fueron errores nuestros y ya se puso el partido cuesta abajo. Y bueno, con el gol nos metimos ahí un poquito, salimos la segunda parte fuerte, convencido, pero tuvimos ocasiones claras. En el minuto 91 también tuvimos una clara de Bayón, pero nos vinimos sin el empate. ¿Fue superior el Hermanos de Arroyo? Fue superior en los primeros 35 minutos, fue superior. Pero a raíz del gol, nosotros nos venimos arriba y nosotros fuimos mejor la segunda parte. Dame algo positivo de tu equipo ayer, lo que más te gustó. Las ganas de querer empatar en la segunda parte, todo el rato teniendo ocasiones, queriendo empatar el partido, y no pudo ser. ¿Lo que menos te gustó? El arranque del partido, que salimos flojos, ellos tienen muy buen ataque y nos marcaron los goles muy rápido. Jorge, se queja Alcalá del arranque de su equipo. Yo creo que si el cacereño llevara los puntos por su arranque, yo creo que iría arriba en la tabla, porque casi siempre se pone ganando. Esta vez también pasó así, pero esta vez, ¿qué pasó? ¿Qué cambió a los otros partidos, Jorge? Yo creo que lo que cambió fue también que era un derbi, ¿no? Que un derbi siempre te motiva el doble. No el doble, ¿no? Porque al final sale motivado cada partido. Pero es como un ambiente distinto a la afición, los jugadores lo notan. Y lo que tú dices, si fuera por el arranque estaríamos arriba. Los últimos 4 partidos creo que nos hemos adelantado. Creo que, no estoy seguro, pero somos el único equipo que ha marcado en todas las jornadas. Que tú dices eso y dices que vas colista, no te lo crees. No sé, pero la clave yo creo que era un derbi y el equipo estaba motivado ya un 200%. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo ayer, Jorge? Me gustó, individualmente me gustó mucho Plata. Me gusta el juego que hace la delantera, que aunque yo solo llevo un gol, hace un juego bastante importante para el equipo, de aguante de balón, de aguantar para que el equipo suba. Y me gustó que después del empate del Villanovense, a pesar de esos 10 minutos o 15 que tuvimos de, ¿cómo diría yo?, de viejo fantasma, se supo reponer, ¿no? Y me gustó que ganáramos. Vamos a ponerle un pero, vamos a ser un poco críticos. ¿Y lo que menos te gustó del Cáceres? El único pero, lo que te digo, cuando marcó el Villanovense el empate, el equipo dio otra vez como un paso atrás y el Villanovense tuvo bastantes ocasiones de asedio y
y como que estuvimos viendo más el 1-2 que el 2-1, ¿sabes? Y esos 10-15 minutos son los que tenemos que intentar que no se repita, que son los que nos están quitando al final los puntos. Bueno, pues vamos a ver ya ese resumen, vamos a ver los goles de ese Cacereño 2, Villanovense 1. Después de 6 jornadas, el Cacereño vuelve a la senda de la victoria con goles de Tony Sánchez y Elías, golazo el del sevillano, y hace que el equipo con 6 puntitos pues empiece un poquito a meterse ahí en la lucha por salir de abajo, que seguro que lo hace. Derbi sigue sin perder, sigue sin ganando todos los derbis que juega el Club Polideportivo Cacereño, y ahí tiene ese resumen del Cacereño 2, Villanovense 1. Ahí tiene. Ahí estaban esos goles y esa victoria del Cacereño en su campo ante el Villanovense. Te da envidia, ¿no?, al ver esa victoria en el derbi, David, de no haber sido un fin de semana completo. Hombre, hubiera sido más completo ganando nosotros también, pero también me alegro que haya salido de esa racha negativa que tenía el Cacereño con solo una victoria. Tampoco hay que dramatizar, ¿no? El Arroyo... Bueno, está el puesto 17º, pero yo creo que el objetivo sigue siendo la permanencia, ¿no? Sí, hombre, está claro que el objetivo es la permanencia y la hay que conseguir cuanto antes, los tres equipos extremeños. Para ir cerrando ya el partido ante el Marbella, ¿le das vuelta después en el viaje, por la noche, en qué se pudo hacer para poder haber conseguido algo positivo? ¿Qué hubieses cambiado tú? Yo creo que lo hicimos todo para conseguir el gol, tuvimos bastantes ocasiones. Yo creo que no hay nada más que hacer en la segunda parte, porque las ocasiones llegaron, pasa que no entraron. Bueno, pues vamos a ver también ese resumen del Marbella 2, Arroyo 1. Lástima que solo el gol de Chaco pues no tuvo continuidad en la segunda parte para empatar o incluso haber podido ganar el partido. Ahí tienen otro resultado, el mismo que el primero, pero esta vez
al contrario para el equipo cacereño, para el equipo de Arroyo de la Luz. Marbella 2, Arroyo 1, ahí tienen el resumen. Resumen, me imagino que ya ayer y hoy el amigo Pato con la libreta intentando corregir fallos, ¿no? ¿Qué os ha dicho el entrenador? Bueno, en la primera parte estaba claro que no habíamos salido muy bien, intentamos corregir algunas cosas en el caso. Sabíamos que teníamos que salir a atacar, a ganar el partido y así fue. Pasa que no tuvimos suerte. ¿Qué te parece Pato? ¿Cómo estás trabajando con él? ¿Cómo lo ves? Pues me parece un entrenador muy serio, con las cosas muy claras. Estilo de juego, tiene un estilo de juego que él quiere jugar así y es así. Sabe cómo juega y jugamos para él. Del entrenador del cacereño, Villadoraza, lo conoces del año pasado. ¿Qué te parece que se le haya dado la oportunidad a Aitor y esté ahí luchando por llevar al equipo hacia adelante? Pues me alegro mucho por él. Que el año pasado estuvo de segundo y él. Lo que quería realmente era ser el primer entrenador y me alegro y quiero que le vaya bien. Aitor Jorge es una de las personas más felices, aunque no lo pareciera por su carácter del norte, ¿no? Yo creo que ayer se quitó un peso de encima, ¿no? Aitor ayer era una de las personas más felices, pero yo creo que ya no por él, sino porque... Por sus niños, ¿no? Por sus niños. Es un entrenador que piensa más en los demás que en él. Y es una cosa que me gusta. Y siempre que habla, lo menciona, quiere halagos para ellos. Y era feliz por eso, por la plantilla. Pues vamos a ver qué decía el bueno de Aitor Villadoraza. También qué decía Julio Cobos, ¿no? Dos compañeros en el cacereño que ayer se encontraban en banquillos enfrentados. Y vamos a ver la rueda de prensa de los entrenadores. Y la vamos a ver, pues gracias a uno de los patrocinadores de nuestro programa, Suministros Industriales. Fimaca, en el polígono Los Capellanías, ya saben que para particulares y para empresas también, alquiler de maquinaria. Aquí tienen suministro Fimaca, su dirección, su teléfono y todo lo que necesiten para el pequeño y para el gran comercio. El amigo José Luis os atenderá además un servicio súper profesional y donde da gusto estar en suministro Fimaca. Para empresas, para particulares, alquiler. Venta, lo que necesiten de verdad para el gran y el pequeño comercio. Suministro Fimaca. Bueno, yo creo que el partido ha estado condicionado por el estado del terreno de juego, que aparentemente no estaba en las mejores condiciones, pero una vez que te metías dentro, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Ya lo conocía de cuando he estado aquí. Mucho barro, no, los jugadores no se mantenían demasiado bien en pie, era difícil poder circular el balón porque ha sido un partido de muchísima intensidad, eso sí que lo sabíamos. Y bueno, en cuanto a juego, pues quizás no ha sido un partido demasiado brillante, pero sí que ha existido esa intensidad, todos los goles han llegado en estrategia y bueno, creo que quizá hoy no hemos podido llevar algo más, pero al final cuentan los goles y ellos han metido dos y nosotros hemos metido uno. Pues positiva porque hemos ganado y lo necesitábamos mucho. Simple y llanamente, necesitábamos mucho una victoria y la hemos conseguido. Te da igual, no quieres analizar el partido. No, ahora me preguntéis vosotros y analizamos si queréis, claro, ¿qué os voy a decir? Analízalo un poquito, ¿cómo lo habéis visto? Ha sido un partido muy, muy igualado, el típico derbi, ¿no? Y además ha estado un poquito condicionado por el viento. La primera parte hemos achuchado nosotros en acciones a balón parado, una de plata, otra que ha tenido plata en un saque de banda la prolongaron y la segunda parte pues ha cambiado la torna un poquito en el sentido de que ellos también han jugado más directo y nos han embotellado allí con acciones a balón parado y lanzando, porque el viento pues ha jugado un papel importante, ¿no? Y luego el terreno de juego, bueno,
tampoco acompaña, pero sinceramente creo que ha habido fases del juego que el equipo, por lo menos nosotros, hemos intentado echar el balón al suelo y llegar con un poquito de criterio arriba. Ahí estaban Cobos y Vido Raza, dos de tus entrenadores también, David. Sí, la verdad es que sí. He aprendido con ellos dos, imagino, igual que estás aprendiendo este año en tu primera aventurilla fuera de casa. Sí, claro, con cada uno aprendí una cosa y me dieron oportunidades. Bueno, pues yo creo que para terminar, Jorge, de este partido sacamos lo positivo, que son los tres puntos. Muchas cosas que mejorar, como el propio Aitor Vidalgozaga ha indicado en rueda de prensa, pero lo necesario eran los tres puntos, ¿no? Sí, lo necesario eran los tres puntos y muchas cosas que mejorar, que creo que se mejorarán gracias a que te has quitado una presión psicológica y ya en los siguientes partidos vas a jugar ya más suelto, sin la ansiedad que hasta ahora estaba teniendo el equipo. Bueno, pues vamos a ver alguna opinión de los jugadores. Estuvimos con Nucho y con Piojo que está recuperando la titularidad, está entrando últimamente más en los planes de Aitor Vidalgozaga como titular, y Nucho, que también hablaremos de eso ahora, se nos ha olvidado comentarlo, que hizo un partidazo ayer y fue clave en esa victoria al cacereño. Esto decían los dos jugadores verde y blancos. El partido se nos puso de cara cuando metimos el primer gol y después, con el viento en contra, se nos complicaba un poco el tema de balón parado. Ya si nos complica sin viento, con viento ya es el doble. Me la meten al segundo palo y bueno, entra por toda la escuadra. Quizá pueda hacer algo más, pero bueno. Después, a diferencia de otros partidos de aquí a final de principio de liga, no bajamos la cabeza. Supimos anteponernos a los errores y bueno, levantamos el partido. Pues como bien ha dicho mi compañero Nucho, yo creo que la primera parte hemos estado bien plantados y la segunda, con el aire en contra, era muy complicado. Ellos sacaban muy bien a balón parado y así vino el gol, pero bueno, yo creo que el equipo se compuso bien del gol y tuvimos la suerte de que ya era hora que tener un penalti a favor. Pues han visto que decían Nucho y Piojo, ya lo mejor, sobre todo cuando se pierde, es olvidarse del partido, empezar en el próximo. Pero antes, David, ya que no estuve allí, arme de periodista, ¿quién fue el mejor de tu equipo? ¿A quién destacamos? Al lateral derecho, ¿no? Sería lo suyo, pero no. A mí me gustó mucho Coco. Bueno, como viene siendo regular, tiene muy bueno técnicamente, nos da mucho control de balón y se nota mucho. Jorge, Plata y Nucho, ¿a que sí? Me gustó mucho Plata y me gustó mucho Nucho porque está aprovechando su oportunidad y a pesar de su juventud ha dado un paso al frente cuando se le está necesitando y el equipo yo creo que lo agradece. Sacó dos manos clave, yo creo. Con 2-1 al final fueron como tres jugadas seguidas, un remate y dos córner a bocajarro de Ubona, que la verdad es que nos salvó. Impresionante el golazo de Tapia, ¿no? Hombre, la verdad es que tanto el de Toni como el de Tapia fueron dos golazos que digno de ver, ¿no? El de Tapia, es verdad que el viento le favoreció, pero el golpeo fue espectacular. Y aunque pilló a Nucho un poquito adelantado, yo creo que era imparable. Bueno, pues vamos a olvidarnos ya de estos partidos. El cacereño es seguir con esa racha, el Arroyo a cambiarla y a volver a la victoria. Y ahora, antes de hablar un poco de la liga, vamos a hablar de lo que nos apetezca. Va a ser el programa nuestro. ¿De qué hablamos? ¿De barco? El rey, ¿no? El rey, o no, ya me han vetado el rey. Me ha llamado la Casa Real, ya no puedo hablar del rey. David, chico canterano de Cáceres, ¿cuántos años has tirado en la cantera y en el primer equipo? Pues yo llegué en cadete de primer año y no sé si han sido 7 o 8 años. Y este año te vas cerquita, pero a otro club, ¿no? ¿Cómo viste tu marcha? ¿Por qué cambiar de aire? Pues sinceramente cambié porque en el castreño no quisieron contar conmigo y tuve la oportunidad, que me llamó el Arroyo, y no me lo pensé. ¿Te convencen o te piensan mucho la oferta del Arroyo? ¿Tenías más cosillas por ahí? Tenía alguna otra cosa, pero me convencí a la de segunda vez, cerca de casa, y aposté por ella. ¿Qué te dijo Pato cuando te fichó?
¿qué quería de ti? Pues le gustaba que podía jugar en varias posiciones, un jugador joven y con ilusión. ¿Cómo ves la marcha de tu equipo y ese principio de temporada del Arroyo? ¿Cómo te sientes como jugador tú? Bueno, yo veo que el equipo va a más para cada partido. Empezamos con trabajo, se va la cosa mejor, pero cada vez yo veo que el equipo va más. Y eso es bueno. ¿Hasta dónde puedo llegar ¿hasta dónde puede llegar el Arroyo esta temporada? Bueno, el objetivo está claro, el objetivo es la permanencia y la permanencia va a pasar en nuestro campo. Nuestro campo es difícil y nosotros tenemos que sacar mínimo 3 puntos todos los partidos. Me imagino que ya conocerías Arroyo, ¿no?, por la cercanía a la ciudad, pero ¿cómo te ha recogido el pueblo? ¿Cómo te sientes allí? Sí, bueno, el pueblo es muy acogedor, la gente está encima tuya, que es lo que tú quieras. Pendiente de ti siempre. Y lo que le digo siempre a todos los jugadores de Arroyo, soy muy repetitivo, ¿no? Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? ¿Dónde va a parar una directiva llena de mujeres que la que tenían Cacereños con las caras que tenían, ¿no? Sí, son muy amables todas y siempre están pendientes de ti. Bueno, Jorge, empezó contigo, ¿no? Complicado sustituir al antiguo jefe de prensa del Cacereño, ¿no? Yo creo que es un reto donde dejó el listón muy, muy alto en la anterior, ¿no? La verdad es que el anterior jefe de prensa era una persona de peso en el club y con ilusión y trabajo estamos intentando superar sus metas. Ya te digo yo que es complicado, no vas a llenar el hueco que he dejado. No vas a llenar. Antes me pedí una tostada a ver si voy cogiendo. Bueno, Jorge, otro año complicado, se empieza la temporada, hay que hacer muchas cosas. Club diferente, ¿no?, el Cacereño, pero por eso lo queremos tanto, ¿no? Club diferente, pero mismos problemas. Y tú ya sabes, tú que has estado... Digo que es un club diferente al resto. Tú que has estado en el club y que sigues teniendo contacto con todos nosotros, sabes que aquí cada día a día, Alcalá también lo sabe, es un reto. Y la verdad es que la situación es bastante complicada, pero bueno, intentando sacar esto adelante. El año pasado fue el cuartillo que bueno, que al final se solventó. Este año, pues, desde el principio con el estadio, pintando, o sea, haciendo un trabajo increíble por el club y haciendo piezas para tirar para adelante. ¿Cómo se sustenta el club este año? ¿Qué es lo que estáis haciendo desde dentro para que no se acabe el fútbol de élite en nuestra ciudad? Hombre, desde dentro, los que estamos más o menos así de Cáceres, lo que intentamos es el día a día superarlo. Luego ya lo que son temas de fichajes y eso, ya no, fichajes, gestión económica no nos incumbe. Yo prefiero que no me incumba. Y eso. Y yo lo que pueda, yo principalmente digo, estoy por el Cacereño y por los jugadores del Cacereño. Y lo que intento es que, dentro de las limitaciones, que esté lo mejor posible. El año pasado fueron Mansaré y Bangura. Este año viene el hermano de Nani, que también sale por patas, ¿no? Estos fichajes tan raros y estas cosas tan raras que hace el club. Club Polideportivo Cacereño. Al final nada, ¿no? El hermano de Nani se fue y no ha hecho nada positivo por el club vender un... Yo es que del hermano de Nani prefiero no hablar, porque si no me caliento con el micrófono, que tú me estás metiendo ya... me quieres meter en vereda. No, yo pregunto, en vereda no. La verdad es que para mí el hermano de Nani... Es que los fantasmas los prefiero en las películas de terror. Bueno, pues al final no pudo ser y al final es la gente de siempre la que intenta sacar esto hacia adelante, ¿no? Un equipo que dicen que es menos caro que otros años. Hombre, menos caro porque se han ido jugadores, yo creo que los que más cobran la plantilla, tipo Checa, Gaspar, jugadores importantes, y la situación manda que sea un equipo más barato, ¿no? La segunda vez, tú sabes que es una categoría ruinosa, la afición ahora es la que es, con lo que se saca de carnet y de socio no cubre el presupuesto. Y entonces, es que lo obliga, la situación obliga a reducir presupuestos. Y dentro de la reducción, pues intentar traer jugadores, que a mí me parece una apuesta buena, jugadores jóvenes con ilusión, porque tienen que demostrar que valen para la segunda vez para buscarse futuros contratos o revalorizarse, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el Cacereño este año? ¿Es la salvación su meta o...? Hay que ser realista. Tenemos jugadores experimentados, ¿no?, que se han quedado. Hay 10, 11 jugadores del año pasado, mucha experiencia en segunda vez. Quizás los caminos son bastante jóvenes y le está costando a lo mejor cogerle el pulso a la categoría.
y nuestra meta debe ser la salvación. No podemos vender la moto y lograr los 42-45 puntos y lo antes posible. Y si lo logramos en la jornada 30, como diría Simeone, partido a partido, ¿no? Pero lo importante es la salvación. Bueno, ahora últimamente se ha fichado a Arminio para dar un poco de estabilidad al club y profesionalizarlo un poco. Yo creo que esto es más de futuro que de presente, ya pensando en la temporada que viene, o es mejor ya no pensar en qué puede pasar en el futuro. Es que en el Cacereño hay que pensar día a día, no en la temporada que viene. Porque pensar la temporada que viene, estaremos en tercera, estaremos en segunda vez. También los resultados mandan, ¿no? Lo que pasa es que sí, Herminio, yo creo que quiere hacer una planificación a largo plazo, que es lo que creo que le ha faltado al club estos últimos años, ¿no? Se ha hecho las cosas un poquito día a día, a lo que salga, y hay que ser más con miras futuras. Para terminar, Jorge, ¿el culpable de esta bajada de masa social y de socio del Cacereño quién es? Culpables somos todos, ¿no? Culpables somos la directiva, culpable la situación del equipo que no se sabe vender, culpable a lo mejor. Pero yo creo que también es una categoría que después de 6 años la gente ya no la valora, ¿no? Estamos en una categoría que ciudades como Badajoz, Mérida, Almendralejo, vamos, pagarían por estar ahí, ¿no? Pero después de 6 años, dice, ver los mismos equipos, quedando en media tabla, a lo mejor pierde la gente y pierde la ilusión. Yo particularmente digo, ya si estás en segunda B, cambiaría de grupo, por cambiar equipo. Que siempre ver los mismos equipos al final, es verdad que te cansan, ¿no? Y eso, yo creo que la segunda vez, y vamos a autocríticos. Quizás el trabajo mal hecho por parte nuestra estos últimos años. Pues esa es la reflexión de Jorge, esta ha sido la de los socios, bueno, un poquito el trabajo mal hecho de todos, pero desde aquí algún llamamiento, ¿no? Por lo menos para llegar a los 1.300, 1.400 socios que ha tenido el Cacereño hace no mucha época, ¿no? Yo creo que en los tiempos que estamos, la afición es importante para seguir manteniendo al equipo en segunda B, que ya van 6 años, si no me equivoco, y es el equipo que más representativo, yo creo, también de la comunidad autónoma por resultados y por categoría, ¿no? Yo creo que con 600 socios que tiene el Cacereño, pues esto terminará mal. Así que, bueno, vamos a perdonarnos un poco todo, vamos a no pensar y en buscar lo que hace mal uno, lo que me hace mal otro, y vamos a intentar que hace bien cada cual, que también harán cosas bien, y animar y seguir animando al Club Polideportivo Cacereño. Bueno, vamos ya un poquito a seguir hablando de fútbol, que yo me pongo sentimental, tierno y Segismundo con todas estas cosas. Segismundo. No sabes ni lo que significa, tío. Sí, hombre, Segismundo era un artista de contemporáneo. ¿De qué época? Alcalá, ya llevas unos añitos en el grupo cuarto. ¿Cómo ves el nivel de este pedazo de grupo que yo creo que es el más fuerte, ¿no? Sí, pues yo creo que está muy igualada la tabla. Lucán ha hecho un muy buen equipo y ya se está reflejando la tabla. Pero yo creo que lo demás está muy igualado, tanto el último, que es el Cacereño, que está, no sé si son 4 puntos de la mitad de la tabla, nada. Es un partido, se cambia todo. Jorge, tú que has recorrido todos estos campos de Dios de Andalucía, ¿te gusta el grupo cuarto o hubieses preferido algún cambio? Yo, como te he dicho antes, hubiese preferido cambio de grupo por ver otros clubes, quizás el grupo primero, con equipos como Oviedo. El año pasado estaba Oviedo, Racing, Burgos, que son equipos atractivos de ver, campos atractivos de ver, eso a la afición le gusta. El este año, pues me parece el grupo de todos los años, un grupo tosco, difícil marcar, que marcas un gol y te cuesta empatar. Los andaluces que son así siempre, ¿no? Yo que el grupo andaluz es así. Que te iba a decir, con todo el respeto del mundo a los andaluces, mi madre es andaluza, que es cordobesa, y tengo amigos sevillanos aquí en el Cacereño, bueno, pues. Pero es que son al final de liga, si se tienen que echar una mano entre equipos andaluces, lo van a hacer, es que lo hacen en otros años. Hombre, para eso al final de año lo que es bochornoso es lo de los filiales, ¿no? Que claro, filiales, pero bueno, sin filiales también, ¿no? El Écija con el Linense con Algeciras cuando está. O sea, estos se van a atender, no son, que son más listos que nosotros, que al final yo creo que está bien, que nosotros si nos podemos pisar los extremeños, no, muchas veces nos pisamos, ¿no? Pero que bueno, que hay mucho mamoneo y por eso no me gusta tanto este grupo. Bueno, dicho esto y una crítica constructiva a los andaluces, vamos con los resultados de la jornada número 8. ¿Cuáles han sido? Sigan mi dedo.
¡Chum! UCAM Murcia 1, Jaén 0, San Roque 2, Cartagena 2, El Palo 5, Linense 0, Sevilla Atlético 4, Córdoba B 0, Granada B 4, La Roda 0, Melilla 1, Cádiz 1, Cacereño 2, Villanovense 1, Almería B 6, Lucena 0, Marbella 2, Arroyo 1 y La Hoya 1, Betis B 2. Esos han sido los resultados, madre mía, Alcalá la de goleadas que ha habido, ¿no? Sí. Sorprende, ¿no? Sí, sí. Los tres filiales son los que han goleado. Parecía quizás que iba a ser un grupo muy igualado. Bueno, pues esta semana ha sido de todo menos igualado. ¿Te ha sorprendido algún resultado? Sí, obviamente el Almería le mete 6 al Lucena. Eso. Y el Palo, que puede ser una de las sorpresas, 5 al Linense, ¿eh? El Palo en su casa está metiendo goleadas. Jorge, ¿cómo has visto tú los resultados? Te he dicho antes que es un grupo de pocos goles y ahora me dices 6-0, 5-0, 4-0 y van a decir, este no tiene ni puta idea de fútbol. No habías visto los resultados, ¿no? No, me ha sorprendido el empate del Cádiz con el Melilla. Le está costando arrancar al Cádiz, un equipo que está hecho a base de talonarios. Me ha sorprendido la victoria del Betis B fuera de casa, porque aunque la olla no es el del año pasado, el Betis B también está un poquito como con la dinámica del cacereño ahí abajo. Y yo creo que el resto de resultados más o menos puede ser lo esperado. Y lo que dice el Palo, que ya no es sorpresa, ¿no? Es un equipo que en su campo es un duro, que fue a verlo el Palo y dijo, aquí yo creo que este año no gana ningún equipo. Y ya no es que no gane, es que son goleadas al Linense. El Linense yo creo que es uno de los mejores equipos del grupo. Meterle 5 al Linense no es nada fácil. Y además el que ya saca 5 puntos al segundo y está arriba es el Lucas Murcia, ¿no? De lo que, es que nos alegramos muchísimo por, a Lucas Murcia tuvo la por nuestros ex. Tuve la oportunidad de verle en Villanueva y la verdad que es un equipo, es que parece el PC de fútbol del grupo cuarto, ¿no? Ha cogido lo mejor de cada equipo, lo ha fichado y lo importante no es ficharlo, sino saber conjuntarlo. Y desde el principio ha conseguido el entrenador conjuntarlo y yo creo que va, aparte de que era primero, creo que va a subir. Pues ojalá, hombre, por el bueno de Checa, Jairo y Dani Pérez, que podamos contar las alegrías de Lucas Murcia, igual que vamos a contar la del cacereño y la del Arroyo, y seguro que pueden dar sorpresas. Alcalá, hablando de sorpresas, del UCAN, de tal, ¿qué equipo crees que, aparte de Murcia, puede estar arriba esta temporada? ¿O te ha gustado los que han jugado o los has escuchado hablar? Como dice Jorge, la línea me parece que tiene muy buen equipo y puede y creo que va a estar arriba. El Cádiz, como siempre, el Jaén también tiene muy buen equipo. Eso van a ser los que van a luchar por abajo. Cacereño y Arroyo prohibido. Sí, eso cuanto antes tengan permanencia mejor, pero yo creo que va a estar muy, muy igualado del séptimo octavo para abajo. Jorge, mójate. Pues por arriba te digo el UCAM Murcia y Linense fijo. Luego el Cádiz debería estar por presupuesto, que si no está en diciembre pues te traerá ese fichaje nuevo y te dará subidón. Y yo creo que la sorpresa va a ser, como te he dicho antes, el Palo. Yo creo que el Palo se va a meter este año en Liguilla. Y por abajo, te iba a decir los filiales, pero ya sabes que los filiales al final no van a ni uno. Jorge, ¿el cacereño sufrirá o esperamos que octavo novena? Porque luchar por la Copa va a ser difícil, ¿no? Vamos a ser realistas. La salvación lo primero, aunque sea el puesto 15, ¿sabes? No podemos ponernos metas ahora mismo de la Copa. Como está el club, lo que tenemos que buscar es la salvación. Pues vamos a ver cómo queda la clasificación después de esta octava jornada, donde ya pues muchos equipos se van situando y se van pues las posiciones poniendo como pueden estar al final de temporada, pero seguro que el 17º y el 20º no van a estar al final de temporada donde están ahora. Vamos a ver la clasificación de este grupo cuarto de Segunda División B. Después de la octava jornada, ahí tiene. Primero UCAM Murcia con 18 puntos, segundo el Palo con 13, tercero Jaén también con 13, cuarto Marbella con 13, quinto Linense con 13, sexto Córdoba B con 13, séptimo Granada B con 12, octavo Almería B con 11, noveno Sevilla Atlético con 11, décimo Cádiz con 11, undécimo Lucena con 11, duodécimo Villanovense con 10, décimo tercero San Roque con 10, décimo cuarto Cartagena con 9, décimo quinto Betis B con 9, décimo sexto La Hoya con 8, décimo séptimo Arroyo con 8, décimo octavo Melilla con 7, décimo noveno La Roda con 7 y vigésimo Cacereño con 6. Bueno, pues antes de terminar y hablar del próximo rival y de la próxima jornada, os tengo que hacer la,
la porra futbolística, futbolística, sapiencia, historia y todas esas cosas. No sé ni lo que he dicho, pero es igual. David, tú de fútbol entiendes, ¿no? Aquel he vivido un déjà vu. Aquel algo, pero bueno, poco. No me lo digas. ¿A que te lo adivino? No. A ver. ¿Qué equipo crees que va a ser campeón del grupo este año? Pues estoy dudando, Voy a decir Lucan. Bueno, Lucan. Fíjate, lo tenías hasta apuntado. Lo tenías hasta tan claro. ¿Entiendes de fútbol, Cintu? David, para ti. Lucan también. Venga. Uno de los equipos que vaya a descender. El Melilla. Alcalá. El Betis. Jorge, el resultado del partido del Arroyo el próximo domingo. Te recuerdo que no lo sabrá, que el Arroyo recibe a Linense. ¿Arroyo? Linense. 1-0 para el Arroyo. ¿El resultado del cacereño en Cádiz? 3-4. No era para ti la pregunta, pero gracias. David, resultado, ahora pues a ti te pregunto los dos también. ¿Resultado de tu equipo el domingo? 2-0. ¿Y Cádiz cacereño? 0-0. Lo firmo también, Sí, sí, yo. ¿En qué puesto va a quedar el cacereño esta temporada, Alcalá? Pues no sé, con que se salve me vale. ¿14? Vale. ¿15? 15. ¿Y el Arroyo? 14. Jorge, ¿qué puesto va a quedar el Arroyo esta temporada? Arroyo, el 15. ¿Y el cacereño? El 14. Pues aquí tenemos, irán al sobre de la sapiencia futbolística con los demás jugadores del cacereño y el Arroyo que están pasando por aquí. Antes de terminar, próxima jornada, hablamos de los rivales, pero antes la próxima jornada íntegra, que es la siguiente. Marbella, Granada B, La Roda, UCAM, Murcia, Jaén, La Hoya, Betis B, Melilla, Cádiz, cacereño, Villanovense, Sevilla, Atlético, Córdoba, San Roque, Cartagena, Almería B, Lucena, El Palo y Arroyo, Linense. Esos son los partidos íntegros de la jornada número 9. Jorge, ¿sabemos ya cuándo se juega en Cádiz? Creo que es el domingo a las 6. Domingo a las 6. ¿Y sabes el Arroyo? El sábado, pero no sé la hora. Vale, el sábado por la tarde. ¿Puedo ir? No coincide con los baloncesto. Voy a hacer un esquí. Las chicas del Alcáceres que debutan en Liga Femenina 1 el miércoles y el domingo, el Serrano Macayo, primer partido de la historia en Liga Femenina 1 para un equipo cacereño a las 12 de la mañana en Macayo el domingo. Así que allí tienen que estar ustedes para animar a las chicas de Jacinto Carvajal. Dicho esto y la publi y toda esa historia, Arroyo Linense viene de recibir 5 goles. ¿Eso le puede perjudicar al Arroyo que su rival haya salido apuleado en el anterior partido? Hombre, vendrán con ganas de ganar, de perder. Pero nosotros en casa, como ya te he dicho, mínimo los 3. ¿Qué tiene que hacer el Arroyo para ganar al Linense? No, lo que viene haciendo últimamente en casa, ser un equipo duro, agresivo, sabiendo lo que se juega, balones centro, al área, remate y las ocasiones llegan. Jorge, el cacereño Cádiz, no tenemos que decir nada del rival, yo creo. Hombre, la verdad, el Cádiz ya te lo dice todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar jugar un poquito con la ansiedad del Cádiz de que le está costando arrancar. En su campo ha empatado con La Roda, con el equipo que está abajo. Ha empatado, creo que con el Granada B también en su campo. O sea, que le está costando, a pesar de la plantilla de renombre que tiene con jugadores como Jona, eso. No le está costando. Y entonces, a lo mejor, si empieza el partido, no marca, el Carranza ya sabes que a los 20 minutos te pitan con 0-0, incluso 1-0. Intenta jugar con ansiedad e intenta sacar algo positivo. Bueno, pues se está acabando, vamos acabando ya el programa. Y hoy, para acabar, ya que ha venido mi sobrina a verme, quiero despedir el programa con mi niña aquí en mis brazos. Aquí viene, que también es deportista. Aquí está, mire qué cosa más guapa ha tenido de sobrina. Un beso. Bueno, pues aprovecho para despedir el programa. Hoy vamos a hacerlo diferente. Hoy no nos metemos ni con el rey ni con nadie, ¿vale? Hoy vamos a hablar con Leire. ¿Cómo te llamas? A ver. Leire. ¿Y sabéis ustedes que también es deportista? ¿Qué haces tú? A ver. Gimnasia rítmica. ¿Gimnasia rítmica? Como tu tío, ¿que sí? ¿Eh? ¿A que yo también hago gimnasia? ¿No? ¿Hago gimnasia yo? ¿Soy guapo o feo? Guapo. ¡Ey! Bueno, pues aquí la tienen ustedes a Leire Leo Pascual, que será la campeona del mundo de gimnasia rítmica, ¿que sí?
¿En qué club estás? A ver. En el club Adar. ¿Y cómo se llaman tus profesoras? Nachi y Esther. Pues dale un beso desde aquí. Vale. ¿Quieres hacer una demostración? ¿Sí? ¿Quieres? Venga. A ver cómo grabamos. Bonnie coge. Venga, pues encima de la mesa te dicen y nos va a hacer una demostración. Con permiso de ustedes, hoy aprovechamos. Venga. Aquí tenemos. ¡Ole! Ahora otra más. Otra cosa más. ¿Qué podemos hacer? Algo que impacte a nuestros televidentes, Leire. Ole. ¿A qué eso lo hago yo también? ¿A qué te enseñas a ti a hacerlo? Sí. Ven conmigo. Aquí está nuestra próxima campeona, mi niña guapa, la cosa más bonita que ha parido madre, que es igualita que su tío. Ustedes pueden ver que es igual de guapa que yo, por eso sale tan guapa, ¿que sí? ¿A quién te pareces tú? A mamá. No, a mamá no, te pareces a Tito Cinto, ¿qué mamá? Bueno, David, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Mucha suerte, lo sabes, en lo personal, en lo profesional, en Arroyo, que te vaya bien y a ver si en un futuro te podemos ver otra vez con la camiseta verde y blanca. Yo creo que sería importante que el cacereño tuviera jugadores aquí. Muchas gracias. Jorge, antes de irnos quería preguntarte cómo terminaste con Pipi Estrada. Me han dicho que te vieron alta hora de la madrugada por ahí, en la gala de presentación del cacereño y del voleibol, que hubo el jueves, y me han dicho que Jorge cerró algún bar con Pipi Estrada. Ahora es colega mío, tío. Es tu coleguita, ¿no? ¿Sabes? Ahora ya somos íntimos. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti y a vosotros por invitarme. Y bueno, la suerte del cacereño que sea la nuestra también, ¿vale? Leire, mira, vamos a despedir. Hoy nos saludamos, ¿no? ¿Tú quieres saludar a alguien? Pues todo tienes que decir. Señoras y señores, muchas gracias por ver Sentir Cáceres TV. Sí, venga. Muchas gracias por ver. Nos vemos la semana que viene, venga. Venga, dilo. Venga. Di, yo veo Sentir Cáceres TV. ¿No? ¿Ya te da vergüenza? ¿No? Ya saben ustedes que toda la gracia de la familia me la llevé yo, porque son muy tímidos mis niños. Bueno, señores, pues gracias por presentir Cáceres TV, ya que lo tengo que decir yo, por goleando. Y la semana que viene volvemos con la victoria del cacereño y del Arroyo. ¿A qué sea que van a ganar? ¿Va a venir con Tito a un partido cacereño y del Arroyo un día? Sí. Pues a UPA cacereño y UPA Arroyo. Nos vemos la semana que viene goleando. Y seguro que con las dos victorias, hombre.